Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Buenas, Víctor. Víctor. No. Mira, fíjate que somos de la multicereal. Somos de la multicereal. Se me lengua la traba. Multicereal. Ajá. Y nos están diciendo que están dando mal pesado el maíz. Él es el patrón. No, pero es que vos estás pesando. Ahí está la roba, ¿no? Quiero ver. A eso está una roba. No te avisaron que íbamos a venir, fíjate, porque eso no estaba así. Esto lo acaban de arreglar ustedes. No, es... no. Estoy preguntando. ¿Lo acaban de arreglar, sí o no? No, eso se ha vendido así. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Pone uno de estos, quiero ver cuánto pesa. Total, 25.57 en precio total. Y otra cosa que dice que a veces venís así como entonado, que venís como engomado a trabajar. Eso es malo también, mijo. Yo con todo, papá. ¿Con tu pisto? Ni con el yo, porque yo lo que sí tengo es que me gusta trabajar así. Me llegas, vos, me llegas, pero... Pues está bueno que trabajes, pero que seas legal con la gente, porque vos mismo... Mira, pues, ¿cómo vas a creer eso? Mira. No. Mira. Ya va. Mira, papá. 94. Mira, pues, no, ya ves. Libras. No mintas, ¿oíste? Que no, eso me dijiste, lo que no me dijiste, no me estás diciendo la verdad. Llamemos a la PNC, muchachos, y que venga a ver esto. ¿Los papeles de la moto dónde está? Es que yo no manejo, papá. ¿Y entonces por qué está aquí? Mira, fíjate que nos estás diciendo que no estoy de la moto, que vos no manejás, que vos no pesás. O sea, nos estás mintiendo. Yo te estoy pesando. Te estoy dando la cantidad que es, vos, y te estoy explicando por qué los bultos están sí, aquí. Sí, pero primero explicaste que venía como media libra, algo así, y nos damos cuenta que viene más y abajo. Te estoy explicando que yo lo estoy ajustando y te das cuenta que está acabando. Pa, pero a mí no me hables así tampoco. Ya, pues, te estoy explicando. No me hables así tampoco. ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! ¡No lo mato! No se pones. Mira, pues. Que se suba. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el miedo que tenés que nos acompañe? Si puede llegar el jefe. Te estoy diciendo que nos arreglemos. ¿Y no querés? Pero yo te estoy diciendo, le voy a hablar al jefe a ver qué pasa. Va. Entonces. ¿Nunca has visto a este chaparrito en la tele? La mira con cariño. Sí. Saludos, un saludito. Voy a trabajar, ¿no? Rápido. Por buen trabajador, señores, es el encargado de que los quintales vayan al 100, señores. Siempre. Siempre, toda la vida. Buen trabajador. No me van a matar.